Bueno, Bueno, vamos a vamos a comenzar comenzar de de nuevo. nuevo. Yo Yo creo creo que que vale vale la la pena, pena, vamos vamos a a decir decir una una larga larga introducción introducción de los de los invitados. invitados. Y Y comenzar comenzar de de nuevo. nuevo. Hoy Hoy vamos vamos a a hablar hablar sobre sobre un un tema tema clave clave para para el el país. país. Creo Creo que que realmente realmente pasa pasa desapercibido desapercibido por por políticas, políticas, que que es es el el deporte. deporte. O O sea, sea, es es un un tema tema que que ha ha estado estado bastante bastante olvidado. olvidado. Nos Nos está está acompañando acompañando Gilberto Gilberto Campos, Campos, quien quien lidera lidera la la mesa mesa de de trabajo trabajo del del Partido Partido Liberal. Liberal. Él Él es es licenciado licenciado en en Ciencias Ciencias Políticas Políticas con con una una especialidad especialidad en en Gobierno Gobierno y y Políticas Políticas Públicas, Públicas, máster máster en en Comunicación Comunicación Política Política de de Yuoka, Yuoka, con con más más de de 25 25 años años de de practicar practicar este este deporte, deporte, miembro miembro del del Comité Comité de de Ética Ética y y Disciplina Disciplina de de la la Federación Federación Costarricense Costarricense de de Judo. Judo. Ha Ha sido sido miembro miembro del del Comité Comité Cantonal Cantonal de de Deportes Deportes de de Santo Santo Domingo, Domingo, asesor asesor del del Comité Comité Ejecutivo Ejecutivo Nacional, Nacional, Olímpico Olímpico Nacional, Nacional, perdón, perdón, miembro miembro del del Consejo Consejo Nacional Nacional de de Deporte. Deporte. Bienvenido, Bienvenido, Gilberto. Gilberto. También También nos nos está está acompañando acompañando deportistas. deportistas. Vamos Vamos a a ver, ver, nos nos acompaña acompaña Paula Paula López, López, ella ella es es judoka, judoka, ha ha sido sido 6 veces6 veces campeona campeona nacional nacional y y 5 veces5 veces campeona campeona de de Juegos Juegos Deportivos Deportivos Nacionales, Nacionales, quinto quinto lugar lugar en en Campeonato Campeonato Infantil Infantil Panamericano, Panamericano, medalla medalla de de bronce bronce en en el el Centro Centro Norteamérica, Norteamérica, novena novena en en Campeonato Campeonato Mundial Mundial Junior, Junior, campeonato campeonato en en el el Encuentro Encuentro Centroamericano Centroamericano 2017,2017, y y también también es. es. Es Es estudiante estudiante de de ingeniería ingeniería mecánica mecánica de de la la Universidad Universidad de de Costa Costa Rica Rica y y ha ha sido sido seleccionada seleccionada nacional nacional para para todas todas las las categorías categorías en en judo judo para para los los Juegos Juegos Centroamericanos Centroamericanos de de Santa Santa Fe. Fe. También, También, como como parte parte de de la la dirección dirección de de la la mesa mesa de de trabajo trabajo del del equipo equipo de de deportes, deportes, nos nos acompaña acompaña Mauricio Mauricio Méndez, Méndez, él él es es bachiller bachiller en en educación educación física física de de la la Universidad Universidad de de Costa Costa Rica, Rica, licenciado licenciado en en alto alto rendimiento rendimiento de de deportivo deportivo de de la la Universidad Universidad Nacional. Nacional. También También tiene tiene una una especialidad especialidad de de la la Universidad Universidad de de Castilla Castilla en en convenio convenio con con el el Comité Comité Olímpico Olímpico Español. Español. Ha Ha sido sido profesor profesor en en el el Comité Comité Olímpico Olímpico Nacional, Nacional, ha ha sido sido entrenador entrenador de de corredores corredores de de fondo, fondo, compiten compiten tanto tanto a a nivel nivel nacional nacional como como internacional, internacional, incluyendo incluyendo olimpiadas olimpiadas y y maratones maratones alrededor alrededor del del mundo, mundo, y y se se especializa especializa en en acondicionamiento acondicionamiento físico. físico. Y Y por por supuesto, supuesto, nos nos acompaña acompaña Elifa Elifa Isaac, Isaac, quien quien es es presidente presidente del del Partido Partido Liberal Liberal Progresista Progresista y y es es el el servidor servidor Armando Armando Enrique, Enrique, que que va va a a llevar llevar hoy hoy con con la la moderación. moderación. Buenas Buenas tardes, tardes, señores. señores. Es Es una una introducción introducción extensa, extensa, pero pero vale vale la la pena pena no no dejar dejar de de lado lado nunca nunca el el currículum currículum de de las las personas personas con con las las que que estamos estamos conversando conversando hoy. hoy. Les Les doy doy la la palabra. palabra. ¿Cómo ¿Cómo está está Eli Eli esta esta tarde? tarde? Está Está en en mute, mute, Eli. Eli. Sí, Sí, buenas buenas tardes, tardes, Alan, Alan, y y buenas buenas tardes, tardes, Paula, Paula, Mauricio, Mauricio, Gilberto, Gilberto, y y por por supuesto supuesto a a todos todos los los que que nos nos están están escuchando. escuchando. Definitivamente, Definitivamente, Alan, Alan, una una introducción introducción valiosa valiosa y y necesaria, necesaria, ¿verdad? ¿verdad? Porque Porque si si hay hay algo algo que que a a mí mí me me gusta gusta y y me me enorgullece enorgullece es es poder poder rodearme rodearme de de gente gente que que sabe, sabe, de de gente gente que que me me pueda pueda enseñar enseñar algo. algo. De De hecho, hecho, en en este este conversatorio, conversatorio, yo yo creo creo que que yo yo soy soy el el número número uno uno en en la la audiencia, audiencia, con con el el privilegio privilegio de de poder poder estar estar adentro adentro del del conversatorio, conversatorio, pero pero realmente realmente vengo vengo aquí aquí a a aprender aprender de de los los expertos. expertos. Así Así como como lo lo dije dije cuando cuando tuvimos tuvimos el el conversatorio conversatorio sobre sobre tecnologías tecnologías e e innovación, innovación, que que tenemos tenemos un un equipo equipo de de primera, primera, también también lo lo tenemos tenemos aquí aquí en en educación. educación. Quiero Quiero felicitar felicitar a a Alan Alan porque porque su su empresa, empresa, un un startup startup costarricense, costarricense, acaba acaba de de ser ser elegida elegida por por Comcast, Comcast, NBC, NBC, Universal, Universal, para para un un programa programa en la la aceleradora aceleradora de de proyectos proyectos de de ellos ellos en en Estados Estados Unidos. Unidos. Enorme Enorme mérito, mérito, ¿verdad? ¿verdad? Así Así que, que así así como, como, insisto, insisto, en en el el área área de de ciencia ciencia y y tecnología tecnología tenemos tenemos gente gente de de primer primer nivel. nivel. Aquí Aquí ya ya oyeron oyeron ustedes ustedes los los currículums, currículums, ¿verdad? ¿verdad? Paula, Paula, campeona campeona nacional, nacional, ha ha estado estado seleccionada seleccionada en en todas todas las las categorías categorías en en judo. judo. Mauricio, Mauricio, creo creo que que no no lo lo mencionaste mencionaste en en la la introducción, introducción, pero pero Mauricio Mauricio tiene tiene un un par par de de olimpiadas. olimpiadas. Sus Sus atletas, atletas, ¿verdad? ¿verdad? Los Los ha ha logrado logrado llevar llevar a a olimpiadas. olimpiadas. ¿Cómo ¿Cómo se se llama? llama? Ahora Ahora se se me... me... César César Lizano, Lizano, ¿no? ¿no? Mauricio Mauricio y y Alan Alan Segura, Segura, me me parece parece que que también. también. De manera Manera que que estamos estamos hablando hablando aquí aquí con con gente gente top. top. Y Y Gilberto, Gilberto, que que aparte aparte del del extenso extenso currículum currículum en en digamos digamos ya ya en en la la parte parte
digamos, administrativa del deporte con el Comité Olímpico y con el Consejo Nacional del Deporte y de haber sido judoka, no se queda ahí, como Gilberto también es el vicepresidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, a ver, me callo, porque los que tienen que hablar aquí son ustedes. Vamos a hablar del deporte, de cómo hacemos para mejorar desde lo público las políticas para el desarrollo y la promoción del deporte, de la actividad física, tanto recreacional como competitiva, y desde una perspectiva de salud, pero lo dejo en manos de los expertos. Tal vez podríamos empezar comenzando un poco a entender cuál ha sido su experiencia, primero representando el país, para poder hacer pintar un poco el estado de la cuestión del deporte, ¿verdad? ¿Qué dificultades han encontrado al momento de tratar de representar al país de manera internacional? No sé si Paula quiere comenzar a un poco de su experiencia. Hola, buenas tardes. En mi caso, las veces que he representado al país, primero que todo, para mí es un honor poder siempre he tratado de dar lo mejor. Nosotros los atletas, sobre todo en los últimos años, se nos ha recortado muchísimo el presupuesto y eso por supuesto implica que también de ahí hay un recorte muy grande para la parte de alto rendimiento y esto se afecta mucho en los viajes que tenemos que hacer. Actualmente no hay presupuesto para que estos viajes se nos paguen a nosotros. Entonces muchas veces nosotros tenemos que sacar el dinero de nuestro propio bolsillo. Además de que al no haber presupuesto tampoco se puede hacer una preparación completamente adecuada en comparación a otros países que tienen a sus atletas, por ejemplo, concentrados en un lugar o que se les da mucho más seguimiento de hasta años. También para los atletas que están buscando clasificar, no sé, a Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, mucho más difícil cuando no hay tanta oportunidad de poder ir a fogueos que permiten estas clasificaciones. Entonces, siento que eso es como lo que más nos ha afectado últimamente, que aunque aquí uno puede trabajar, es muy difícil cuando no se da ese apoyo en la preparación. Sí existen becas, pero las becas se dan a partir de resultados. Entonces, vos tenés que obtener tus resultados para que te apoyen económicamente las instituciones, ya sea el ICODER, el Comité Olímpico. Entonces, sí, eso ha sido como lo más difícil para nosotros. Como una pregunta de qué viene primero, si el huevo o la gallina. Para ayudarle a un atleta tiene que tener resultados, pero para que tenga resultados positivos, de alguna manera hay que impulsarlo, ¿verdad? Porque si no tiene chance de entrenar, porque estudia, trabaja y mantiene una casa, pues entonces se dificulta bastante, ¿verdad, Paula? Sí, por supuesto. Y digamos, en este país no se puede vivir del deporte. No, uno no puede hacer una vida del deporte. Siempre se está impulsando a que los atletas estudien, a que trabajen, a que obtengan una carrera que puedan seguir después de que se retiran. Porque el deporte no se puede, no todo el mundo logra sacar una carrera de eso como el señor Don Mauricio, que es entrenador y tiene mucho éxito, pero no es el caso para la mayoría de los atletas. Entonces, sí, de eso se nos impulsa mucho, que podamos estudiar y todo eso. Pero, sí, como usted dice, Don Eli, que no se puede exigir resultados cuando no te apoyan en la preparación tampoco. Es como decir, prepárese como pueda y traiga medallas. Y al final, las medallas son lo único que ven. Entonces, es difícil. Sí, es como cuando ofrecen un trabajo y para alguien nuevo y piden 5 años de experiencia o algo así. No hace mucho sentido. Mauricio y Gilberto, desde su perspectiva, y algo que uno escucha mucho como parte de los que observamos, ¿por qué parece que siempre hacen falta fondos? No tenemos fondos. Gracias, Mauricio.
Muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo a través de la transmisión y muy buenas tardes a todos los compañeros del panel. El tema del deporte efectivamente es un tema complejo dentro de la estructura pública del país. Hay que decir que hay muchos niveles en el ámbito deportivo. Está y varios actores que participan en el ámbito deportivo. Están los comités cantonales de deportes adscritos a las municipalidades que tienen que ver con esa cercanía o que están inmersos dentro del régimen municipal. Están las federaciones deportivas nacionales que pueden tener una representación nacional o no y que es otro nivel, digamos, que hacen un trabajo de formación, que hacen un trabajo de educación, que hacen un trabajo de preparación para ese salto entre los infantiles, juveniles, hasta los atletas que despuntan en el alto rendimiento, ya sea por condiciones personales o por apoyos. Y están, digamos, otras instituciones periféricas, digamos, como las universidades, por ejemplo, de que imparten carreras relacionadas con el tema de educación física y movimiento humano. Y también las organizaciones como el Comité Olímpico Nacional, que tiene por ley la representación del alto rendimiento en el país, así como el ICODER, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y otra gran cantidad de instituciones que tienen dentro de sus programas la parte deportiva. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pareciera ser que siempre hace falta plata? Bueno, efectivamente, porque el presupuesto destinado al deporte de parte del Estado es sumamente reducido. ¿Por qué es sumamente reducido, digamos, en materia de la centralización que se hace a través del ICODER? Bueno, porque hay una serie de factores que lo generan. El ICODER se financia a través de una partida del Ministerio de Salud, una ley que le otorga fondos de la Junta de Protección Social, una ley que le otorga fondos del Fondo de Asignación de FODESAF, perdón. Y es decir, hay varias fuentes, pero siempre es lo que sobra. Es siempre, digamos, lo que podría generar un porcentaje que nunca necesariamente se da como tal. El deporte es la cenicienta del Estado costarricense. ¿Y por qué digo que es la cenicienta? Porque mientras el atleta o las organizaciones deportivas trabajan fuertemente desde el ámbito privado, para generar las opciones, para generar las oportunidades, para generar ingresos, para generar búsqueda de esas condiciones necesarias para poder hacer crecer el ámbito deportivo, desde el Estado hay un clientelismo muy arraigado, ¿verdad? Desde donde el cual se distribuyen a través de asignaciones, digamos, de fondos no reembolsables hacia diferentes actores que pueden acceder al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Pero el ICODER entonces les establece condiciones. Usted solo puede gastar hasta hace algunos años, ¿verdad? Puede gastar en esto, puede gastar en esto, puede gastar en esto, pero hay que partir de un principio. El alto rendimiento es caro. La masificación es cara. Tratar de montar programas deportivos para la niñez en todo el territorio nacional es caro. ¿Por qué? Porque una parte la cubren las instituciones, pero la otra parte y la gran parte de este asunto la cubre el voluntariado, la cubre la gente con muy buena disposición para trabajar, la gente que se apasiona con el deporte y la gente que está dispuesta a sacrificar hasta su propio patrimonio para hacer salir adelante el deporte. Y entonces usted lo ve en asociaciones de fútbol, en las diferentes comunidades de entrenadores que sacan plata para poder mantener el equipito de fútbol que tiene. Usted lo ve en asociaciones deportivas que sacan plata, los padres de familia haciendo rifas, haciendo ventas, organizando eventos para poder comprarles uniformes a los niños que entrenan. Usted ve a los atletas de alto rendimiento, en algunos casos, haciendo rifas para poder financiarse un viaje clasificatorio para un campeonato panamericano, para un campeonato mundial. Es decir, es insuficiente, digamos, lo que actualmente hay institucionalmente para poder hacerle frente a una representación. En otros países, y ya quisiera dejar con este ejemplo la participación inicial, en otros países se han dado leyes que financian el deporte con recursos frescos.
Pero eso es una discusión, digamos, de modelos de Estado. En Guatemala, en El Salvador, en Argentina, en otros países de América Latina, para no irme al resto del mundo, el deporte está financiado. En Costa Rica no. En Costa Rica el deporte de alto rendimiento no está financiado y más bien depende también de la lógica del otorgamiento de, que pasa por la voluntad política para financiar las representaciones deportivas del país. Mauricio, usted ha entrenado y clasificó a César Lizano a las Olimpiadas de Londres, como bien apuntaba Eli. También ostenta el récord nacional de marcha con Alan Segura. ¿Qué sacrificios tuvieron que pasar para llegar a eso? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los contertulios y a las personas que nos están escuchando. Efectivamente, bueno, es que si uno empieza a hablar de los sacrificios son demasiados. Por eso puse a hablar primero a Gilberto, porque Gilberto, así como ustedes lo vieron, se conoce el teje y maneje de todo este asunto institucional, que es un entramado complicadísimo. Yo más bien tuve la suerte de que fuimos apoyados por dos empresas para que el atleta tuviera todo lo que necesitaba para su desarrollo. Es una empresa, la nuestra, tuvimos la dicha de clasificar a 5 atletas a Juegos Olímpicos, ¿verdad? 3 en triatlón, 2 de ellos extranjeros, 1 en ciclismo de montaña con Henry Rabe y César Lizano. Yo me encargué particularmente de la parte de César Lizano. Sin embargo, nosotros, pues ya yo tengo más de 30 años de estar inmerso, primero como atleta y después como entrenador, uno ve justamente lo que dice Gilberto, la gente haciendo rifas, la gente haciendo bingos. Uno de los récords nacionales de atletismo le costó al atleta su casa, que se la había ganado en el Tico Bingo, la vendió para irse a México y logró ahí sí su récord nacional de 5.000 metros. Pero este es el tipo de falencias que tiene una de las muchas de las falencias, ¿verdad? Porque no solamente es el presupuesto, sino qué se hace con el presupuesto, cómo se distribuye, cómo se monta un programa realmente de detección de talentos, que es lo primero que tenemos que hacer, luego de desarrollo y acompañamiento de ese atleta, y después para llevarlo a las competencias que necesita. Precisamente, esas les quería, bueno, quería preguntarle a Paula para llegar a otra pregunta. Quiero como que me ayuden a entender las ventajas que generalmente no vemos sobre cuando existe una promoción de deporte adecuada en un país. Entonces, tal vez preguntarle a Paula, digamos, ¿qué beneficios en su vida a nivel personal cree que le ha traído la disciplina del judo? Y después tal vez preguntarle a Mauricio y a Gilberto, ¿cuáles son, por qué deberíamos estar invirtiendo en deporte profesional? Bueno, en mi caso, en el judo no es un deporte de gente que tenga mucho dinero. Entonces, yo normalmente veo muchos casos de personas que vienen de bajos recursos. Y yo siento que el judo es un deporte sumamente integral, que tiene una cantidad increíble de valores. Uno desarrolla ese sentido de disciplina, de responsabilidad, de amistad, de saber controlarse a uno mismo, de inteligencia también, la inteligencia que se tiene que utilizar para cualquier deporte. A mí yo siento que ha sido una de las grandes partes que me ha formado, me ha ayudado muchísimo también en otros aspectos de mi vida, ya sea como persona, cómo relacionarme con los demás, cómo estar en la universidad. El hecho de que uno tenga que acomodarse nada más entre estudiar, la familia, el tiempo de ocio y los entrenamientos, eso implica que uno tenga que tener muchísima disciplina, y creo que ese es el caso de muchísimos atletas. Y yo he visto el deporte sacar adelante a muchísimas personas, y he visto cómo los ayuda, he visto cómo les cambia la vida, he visto cómo les cambia su personalidad, cómo vienen de familias donde mucha gente diría que de ahí no van a salir, no van a salir de ese barrio, no van a salir de las costumbres que se tienen ahí, y veo cómo salen adelante. Entonces yo creo que el deporte tiene muchísimos beneficios en cualquier cantidad de aspectos en una persona. Entonces, para mí esa es la importancia de invertir en el deporte,
porque un niño que hace deporte es un niño que se mantiene alejado de otras partes de la sociedad que probablemente no lo van a sacar mucho adelante. Sí, y es que es difícil verlo para los que no, nunca hemos competido en un tipo de alto rendimiento, ¿verdad? Ver todas esas ventajas. Eli, de hecho, no le pregunté si usted practicaba algún deporte, eso no lo sé. ¿Por qué me querés hacer pasar una vergüenza, Alan? No, yo jovencillo, pero jovencillo hasta los 13 o 14 años, fui nadador, participé en torneos nacionales, fui subcampeón en pecho, en el torneo nacional de novatos, cuando cambié de categoría. Sí, pero después, de ahí el club donde yo nadaba, en búsqueda daba como a... De ahí, era un viaje como de una hora, duraba más, porque, o sea, en realidad había un señor que nos recogía a todos los del equipo y nos llevaba en lo que nos recogía y nos llevaba hasta el lugar. Duraba como una hora y media llegando y otra hora y media de regreso. Y entonces, al final de cuentas, yo salía del colegio, me iba para allá y terminaba llegando a la casa a las 7:30 de la noche. A veces tenía que ir a entrenar a las 5 de la mañana en la sabana, que me quedaba cerca, ¿verdad? Y cuando entré a la secundaria ya no me alcanzaba el tiempo para eso. Entonces, y tengo que decir que después de eso nunca más he practicado el deporte. Excepto por algo que quiero que en algún momento de la conversación toquemos, y es, hace un tiempo hablaba yo con el doctor Elliot Garita, el cirujano cardiovascular, yo creo que es bastante conocido en Costa Rica, y me decía él que para él la inversión más importante que podría hacer la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud, es la promoción del deporte, como prevención para la salud y sobre todo en el campo de él, ¿verdad? En la, ¿cómo se llama? La cardiología, etcétera. Y yo, como les decía, después de esa experiencia de la juventud, y por supuesto que uno me jengueaba y todas esas cosas, pero decir que hacía deporte, no. Hace 3 años y medio, más o menos, tuve un cáncer y entre las cosas que el doctor me recomendó empezar a hacer ejercicios. Pero fue una recomendación, así como también me recomendó que llevara una dieta balanceada. Digamos que las medicinas me las prescribió. Me dijo, esto es lo que tiene que tomar, estos son los tratamientos que tiene que seguir. Les recomiendo cambiar la dieta, les recomiendo hacer ejercicios. Y le hice caso. Tengo ahora 3 años después de que me recuperé de alguna cirugía, tengo como 3 años y 4 meses de estar haciendo ejercicios religiosamente todas las semanas en un gimnasio. Bueno, ahora en la pandemia lo hago remotamente, ¿verdad? Pero un gimnasio donde realmente me motivan a hacerlo. El tema es que la diferencia yo la siento. Tal vez la gente no se da cuenta, pero la diferencia yo sí la siento en mi salud, ¿verdad? El impacto ha sido importantísimo de eso. Entonces, creo que es uno de los enfoques que está haciendo falta. Gilberto hablaba de la falta de recursos, de la falta de inversión en el deporte. Y Paula y Mauricio nos hablaban de los sacrificios que ellos tienen que hacer para poder ser atletas de élite o entrenar atletas de élite o para poder llegar a hacerlo. Bueno, la caja probablemente se podría ahorrar un montón de plata en atender personas con enfermedades que eran prevenibles si invirtiera un poco más en el deporte, ¿verdad? Entonces, el enfoque no es solo de recreación y no es solo de competición, sino, como decía al principio, desde el enfoque de la salud, me parece que es importantísimo, ¿verdad? Dale, Mauricio, ¿qué es lo que estamos perdiéndonos de vista los que no estamos metidos en este mundo? Justamente sobre eso también quería conversar, ¿verdad? Ahí estuve viendo una investigación de un chaval, Fergal O'Brien, que analiza en el 2019 a 34 de los 36 países de la OCDE, que no sé si ya somos miembros o próximamente lo vamos a hacer, y dice que de 34 de los 36 países el índice de sobrepeso y obesidad
supera el 50% de la población. Y eso significa entre un 8.4% promedio del presupuesto en salud solo para atacar y combatir esas, esos padecimientos. Estados Unidos se sale de la norma, invierte un 14% del presupuesto en salud, pues porque tiene unos índices terribles. Y esta es una pandemia que no la hemos visto venir, pero no hemos hecho nada, y definitivamente tenemos que tocar lo que es el deporte salud. ¿Por qué? Porque en Costa Rica actualmente 4 de cada 10 niños ya es obeso. Y eso quiere decir que yo, como detector de talentos, ya de cada 10 chicos quedan 4 fuera. Y tal vez son los 4 que tenían la genética. Entonces, definitivamente hay que hacer una campaña agresiva, no solamente para mejorar los índices de salud, sino también para disminuir la cantidad de días de incapacidad. Estar más sano implica una mayor productividad. También la salud mental de la gente se ve beneficiada. Entonces, creo que hay que atacar la base, ¿verdad? Inicialmente, para poder así tener una población más sana de la cual poder detectar talentos y desarrollarlos. Porque actualmente en el deporte, por ejemplo, tenemos una población en la gran área metropolitana muy sedentaria, están pegados a artefactos. Entonces, para uno como entrenador, cada vez va a ser más difícil detectar un talento, va a tener que detectarlo en los alrededores de la gran área metropolitana o en la zona rural. Así que muy, muy atinado, don Eli, el comentario. Además de los beneficios de la salud, Gilberto, ¿qué otras cosas podemos visibilizar si el país lograra invertir más en el tema de deportes? Sí, vamos a ver. La virtualidad es un reto para el deporte. Muchas de las personas que de repente, antes de la pandemia, por ejemplo, tenían un ratito para salir a trotar, caminar, correr, resulta ser que ahora se ven obligados por temas virtuales a pasar más sentados, más horas sentadas durante el día, trabajando, comunicándose y demás. Y eso justamente plantea un reto a la salud. El enfoque de salud, de ver al deporte como un asunto de salud pública, es un enfoque que efectivamente se ha manejado en el país durante muchísimos años. No es una casualidad que el presupuesto del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación venga principalmente del Ministerio de Salud. Sin embargo, eso no quiere decir que haya sido efectivo. Bueno, eso no quiere decir que haya sido, digamos, que las prioridades en las cuales se invierte ese dinero, pues hayan logrado reducir la cantidad de niños obesos, como bien lo planteaba Mauricio hace un momento. Más bien, el enfoque ha ido tendiente hacia la masificación deportiva. ¿Y cuál es ese enfoque de masificación? Bueno, tratar de que la mayor cantidad de personas hagan el mayor deporte posible o las mayores actividades físicas posibles, justamente para tratar de reducir la inversión del Estado en atención de enfermedades crónicas o de enfermedades agudas. Ciertamente es algo en lo que hay que trabajar para mejorar y ampliar. Por ejemplo, como bien lo planteaba Eddie, la diferencia entre la recomendación y la prescripción, ¿verdad?, es significativa. Si un médico pudiese prescribir deporte, ¿verdad?, decirle, usted tiene que hacer deporte y tome, aquí se lo estoy prescribiendo, ¿verdad?, la cosa sería distinta, ¿verdad? Claro, para eso hay que prepararnos como país, para poder garantizar que una persona pueda hacer efectivo eso. Pero también hay un elemento adicional, y es que vos planteabas, Alan, hace un momento, que por qué era importante hacer deporte de alto rendimiento. No, es importante hacer deporte en cualquier nivel, en cualquier momento de la vida. Y justamente vamos al tema educativo. En el Ministerio de Educación Pública, desde hace muchísimos años, viene en una reducción significativa. En algunos años crece, en otros años baja, pero la tendencia es a reducir la cantidad de lecciones de educación física que reciben los niños. Y esto es algo que hay que revertir. ¿Por qué? Porque al igual que usted aprende desde niño a hacer una operación matemática en la escuela, que posiblemente lo va a acompañar toda su vida y al final de cuentas usted va a poder realizar operaciones matemáticas para vivir, ¿no?
De igual manera, usted tiene que aprender a hacer deporte durante las etapas de la niñez para que toda su vida haga deporte. Porque no es igual, no es igual que una persona esté dentro de un sistema educativo en el cual el tema de la educación física sea un elemento fundamental para su formación integral y para resolver muchos de los problemas, digamos, que podría enfrentar el Estado en la atención de personas con patologías asociadas a temas vasculares, obesidad o cualquier otra cosa, ¿verdad? Que si enseñáramos a la gente a hacer deporte para tener, al final de cuentas, dentro de algunos años, una sociedad más sana, como bien lo plantea Mauricio, de tal manera que las personas puedan entender que el deporte es parte de su vida y no algo que tienen que hacer por alguna situación que les ocurrió en la vida. Creo que Eli tiene ahí una... Claro, Eli. Sí, ojo, lo importante de lo que nos está diciendo Gilberto acerca de la magnitud del reto que tenemos por delante, porque no es que se están disminuyendo las horas de educación física, es que hoy por hoy, y ahora no recuerdo el porcentaje, no creí que esto iba a saltar en esta conversación, pero el porcentaje de escuelas y colegios en Costa Rica que brindan lo que el ministerio considera currículum completo es bajísimo. Es bajísimo, o sea, en menos del 25% de las escuelas dan el currículum completo, y el currículum completo es aquel que incluye no solo las materias, digamos, básicas, matemáticas, estudios sociales, español, ciencias, etcétera, sino que también incluye otras áreas de la formación integral de las personas, incluyendo la práctica del deporte o educación física, como le quieran llamar, ¿verdad? Pero también incluye la música, también incluye otros idiomas, etcétera. Y entonces tenemos un sistema educativo en el cual estamos invirtiendo una enorme cantidad de recursos, y enhorabuena que es así. Tenemos un sistema educativo que tiene presencia en prácticamente todo el territorio costarricense, pero estamos invirtiendo mal esos recursos. Y entonces, a pesar de que todos los niños en edad escolar van a la escuela, la enorme mayoría de ellos no reciben el currículum completo. Entonces, probablemente ni siquiera reciben las clases de educación física. Y ojo, esto era prepandemia, ¿verdad? Olvidémonos ahora de la situación pandémica. Yo quisiera hacer un comentario adicional, Alan, si me lo permitís un segundito. Y no, me voy a brincar de tema. Voy a salirme del tema educativo y de formación con el tema que se planteó hace un momento de acceso a la infraestructura. Eli comentaba en su vivencia que duraba alrededor de una hora llegando donde tenía que ir a nadar. Y eso, Gilberto, en los años 70, cuando no había prácticamente tránsito. Bueno, yo estoy casi seguro que el acceso a piscinas en este país sigue siendo más o menos parecido que en esa época, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante, porque la inversión en infraestructura deportiva también es fundamental. En algún momento el país se orientó hacia la construcción de infraestructura deportiva pública múltiple. ¿Qué quiere decir eso? Polideportivos, canchas multiuso, en donde una cancha servía para fútbol sala, papi fútbol, baloncesto, voleibol, etcétera, etcétera. Entonces, con un planché usted ya resolvía un problema grandísimo, ¿verdad? En varios lugares del país, cosa que no estoy demeritando, cosa que efectivamente funciona en muchas partes del país, hacer un planché, ¿verdad? Pero el planché cuesta plata, ¿verdad? Me explico, y hay que tener un terreno, y hay que resolver cosas administrativas, y hay que hacer un montón de cosas. Pero la construcción de infraestructura deportiva también pasa por un asunto de planificación, de saber quién está requiriendo qué, ¿verdad? Y en eso el país está retrasado. Está retrasado porque ciertamente hay una gran carencia de infraestructura deportiva, tanto para los niveles iniciales, ¿verdad?, como para los niveles recreativos, como para los niveles de mantenimiento, como para alto rendimiento, como para... ¿Me explico? Es decir, ciertamente hay deportes en nuestro país que son reyes, ¿verdad? Que no es necesario, digamos, pensar en que, por ejemplo, a nadie se le ocurriría plantear una estrategia para masificar el fútbol, ¿verdad? Pero es que hay una gran diferencia, hay una universal diferencia entre el impacto y la relevancia que tiene un deporte como el fútbol en un país como Costa Rica y todos los demás, ¿verdad? Y estamos hablando de que uno versus 35 o 40 deportes más que se puedan practicar en Costa Rica, digamos, de muchos otros más, estamos hablando de que hay una diferencia significativa.
Esa diferencia significativa tiene que ver, por ejemplo, que yo me imagino que nadie habrá visto en algún momento una masivamente canchas de racquetbol o canchas de pelota vasca o canchas de, qué sé yo, una pista especializada para marcha, por ejemplo, Mauricio, o una pista especializada para salto. O, me explico, es decir, hay una necesidad de infraestructura deportiva, pero también es necesario entender qué se requiere, dónde se requiere, cómo se requiere y cuándo se requiere. Yo sé que, por ejemplo, en este momento hay un plan andando en el país de construcción de infraestructura deportiva por el orden de los 3 a 18 mil millones de colones, donde se están construyendo polideportivos, canchas, gimnasios, piscinas, etcétera, etcétera, pero eso parece más un intento de gastar la plata, ¿verdad? De invertir la plata antes de que se nos termine el año, ¿verdad? Que otra cosa. Pero efectivamente se requiere necesariamente un entendimiento de las necesidades del público deportivo, que ojo, y quiero hacer aquí hincapié, es muchísimo más grande de solamente pensar en las organizaciones que practican deporte. Estamos hablando de los mercados asociados, estamos hablando de insumos de tiendas de insumos deportivos, estamos hablando de gimnasios, estamos hablando de centros de entrenamiento privados, estamos hablando de ropa deportiva, estamos hablando de suplementos alimenticios, estamos hablando de temas médicos, estamos hablando, es decir, estamos hablando de un universo muy grande que se mueve mayoritariamente. Yo me atrevería a lanzar un número muy al aire, muy, muy al aire, pero se mueve en más de un 90% dentro del sector privado, no dentro del sector público. Me gustaría que que peloteemos algunas propuestas e ideas desde su punto de vista, ¿no? Nada más para entender qué cambiarían ustedes si pudieran hacerlo hoy. Tal vez, Paula, podemos comenzar con usted. Para mí es súper importante lo que está diciendo Gilberto, que la infraestructura es algo que falta muchísimo, sobre todo de muchos lugares que no tienen dónde practicar sus deportes, tienen que viajar mucho y eso provoca que muchos atletas dejen el deporte porque ya no tienen el tiempo para poder desplazarse a sus entrenamientos. Es súper importante. Y por infraestructura no se refiere solo, digamos, a que se construye un gimnasio y ya, porque cada deporte tiene sus especificaciones, ¿verdad? Cada deporte tiene implementos deportivos o ya sea lo que se ocupe, no sé, de vestimenta, uniformes, cosas que se necesitan para entrenar. Entonces, para mí eso sería un gran detalle que se pueda de apoyar estos proyectos de infraestructura, porque si hay una diferencia que yo he notado de nuestro país con el resto de países, es que eso sí afecta mucho. Porque en otros países muchos atletas tienen sus centros deportivos donde ahí tienen acceso a gimnasios, a todo lo que necesitan, a fisioterapia, a nutrición. Y eso realmente, yo he visto cómo países han crecido muchísimo su nivel deportivo de esa manera. Y además que eso también atrae a la gente a que haga deporte. Porque por lo menos en mi caso, yo sentiría mucha más motivación. Entonces sí creo que eso es muy importante y siento que eso es algo que sí falta mucho. Mauricio, ¿cuál sería parte de su lista de deseos, de cambios que le gustaría hacer? Para mí la clave está en la autosostenibilidad de la infraestructura, ¿ok? ¿Por qué? Porque he visto a lo largo de los Juegos Nacionales que los hacen en Limón. ¿Alguien ha visto la pista de Limón como está, de hecha leña? Entonces, para mí la clave no es solamente hacer la infraestructura, sino tener un plan de autosostenibilidad, porque si el Estado, tras de que construye la infraestructura, tiene que pagarle a los administradores, misceláneos y todo, no estamos contribuyendo con el objetivo primordial, que es hacer un Estado más pequeño y eficiente. Yo inclusive pensaría en tercerizar la administración de una infraestructura deportiva, precisamente para que
empresas privadas puedan hacerse cargo, siempre dentro de un marco también con responsabilidad social, y desarrollen programas no solamente de deporte rendimiento, sino sobre todo de deporte salud, programas para la tercera edad, programas para los vecinos, ¿verdad? Que están ahí. No solamente ayuda en mejorar la salud, sino también en la cohesión de los habitantes. Pero como les digo, si yo tuviera que hacer una petición, como a Santa, sería que sean autosostenibles y que incluso pues, tengan ganancias. No hay nada de malo en eso. ¿Cuál es su lista a colacho, Gilberto? La mía es larga, pero digamos, vamos a tratar de sintetizarla. Vamos a ver. Una es que las organizaciones deportivas del país puedan dejar de lado la dependencia de los presupuestos públicos. ¿Cómo logramos eso? Creando condiciones necesarias en el andamiaje legal costarricense para que las empresas privadas tengan incentivos para invertir en el deporte. Actualmente la ley 7800 establece la posibilidad de deducir de impuestos las donaciones que se hagan a organizaciones deportivas. Sin embargo, es un artículo completamente inaplicable, ¿verdad? Desde hace muchísimos años ha habido muchas interpretaciones alrededor de eso y la realidad es que muy pocas empresas lo hacen. Tiene que ver con temas de mercadeo, tiene que ver con temas de promoción, tiene que ver con muchas cosas que las mismas organizaciones deportivas tienen que profesionalizar también para poder acceder a esos beneficios. Es decir, vamos a ver, hay que dar algo, ¿verdad?, para recibir algo y hay que buscar la profesionalización. El otro elemento que podríamos buscar es poder establecer igualdad de condiciones para las organizaciones deportivas. Y esa igualdad de condiciones para que todas las organizaciones deportivas puedan crecer cuanto quieran crecer, es parte de los retos que hay que enfrentar desde el Estado costarricense. ¿A qué me refiero? Que en algunas ocasiones, por la cantidad, digamos, de practicantes, una organización deportiva tiene ciertas condiciones de que la convierten en prioridad de inversión y otras no. Por ejemplo, una organización deportiva que tenga, digamos, más de 15.000 practicantes, como las hay en Costa Rica, digamos que sus necesidades para efectos de atender toda esa población son mayores que una organización deportiva que pueda atender a 2.000 practicantes. Entonces, en nivelar las canchas dependiendo de esos públicos y los tamaños de las organizaciones también es un asunto que hay que estudiar. Y para no hacer muy larga la lista, también hay que hacer un reenfoque de la inversión pública y abandonar definitivamente la práctica, digamos, que ha existido durante muchísimos años en Costa Rica, de definirle las prioridades a las organizaciones deportivas. Porque las organizaciones deportivas son únicas en su especialización, en su especificidad, ¿verdad? Y principalmente volver los ojos al mejoramiento de las condiciones de la promoción y participación del deporte en niños y jóvenes, en donde el enfoque sea de educación, preparación, capacitación y convertir esas personas en ciudadanos que tengan dentro de sus habilidades de vida entender que la práctica deportiva es importante. Eli, ¿cómo ves estas ideas y necesidades desde el punto de vista político, de viabilidad? ¿Cómo le entrarían? Bueno, ciertamente concuerdo con los tres panelistas que hay que cambiar el enfoque de la política pública del deporte, ¿verdad? Vivimos en un país que tiene un sistema muy dirigista, ¿verdad? Un país donde el gobierno quiere decirle a la gente lo que tiene que hacer y cuánto tiene que correr o tiene que correr en vez de patear una bola o tiene que patear una bola en vez de aplicarle una llave a su oponente, lo que sea, ¿verdad? Creo que se necesita, en primer lugar, identificar recursos y ya mencionaba yo anteriormente una fuente importante, ¿verdad? Si la caja entiende que la inversión
temprana en la práctica del deporte, de la actividad física, es una potencial fuente de ahorro significativo de recursos. Entonces, bueno, vamos, sin tener que ir a quitarle a la caja ni su autonomía ni sus recursos, vamos a tener una gran inversión en el desarrollo temprano, digamos, de la práctica del deporte. Y por supuesto, la parte del sistema educativo que mencionaba yo anteriormente, que es bastante difícil y bastante compleja, pero que estoy convencido que los recursos están, simple y sencillamente se están invirtiendo mal. Prácticamente no hay país en el mundo que invierta más que Costa Rica en educación. Y entonces tenemos que hacer valer ese casi 8% del PIB que se estaba invirtiendo antes de la pandemia en educación y que eventualmente regresará también, ¿verdad? Tenemos que hacerlo valer para que alcance para cubrir todas las necesidades. Otro tema que creo que es importante tiene que ver con la descentralización, ¿verdad? Al final de cuentas, un burócrata sentado en una oficina en San José decidiendo si en Aguas Claras tiene que poner un salón multiusos o una cancha de béisbol o un gimnasio para la práctica de la, del, de, ¿cómo se llama? Ahora se me fue la... de la gimnasia, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Tenemos los comités cantonales del deporte, pero ciertamente hace falta fortalecerlos bastante. Tenemos un problema en Costa Rica y es que cuando pretendemos descentralizar, a veces ponemos la carreta delante de los bueyes. Lo hicimos en educación, creamos las juntas de educación y lamentablemente han demostrado que no tienen capacidad de administración y de ejecución, ¿verdad? Y no podemos caer en ese mismo problema con los comités cantonales del deporte. Pero entonces hay que empezar por formar a las personas que son parte de esos comités, brindarles la asesoría necesaria para que desde los territorios se pueda definir cuáles son las necesidades de esos cantones, ¿verdad? Hoy en la mañana oía una entrevista que le hacían a Eric Lonis y no tenía nada que ver con el deporte, en realidad era sobre pymes y emprendimientos en Costa Rica. Y en esta faceta de Eric Lonis ahora como empresario, emprendedor, pero él decía, lo invitaron a que fuera a visitar no sé qué lugar y Eric agarró y dijo, mire, yo voy donde sea. Nada más dígame qué tengo a dónde salir a andar en bicicleta y a dónde salir a correr en la mañana y que haya un buen gallo pinto. Y yo con eso voy, ¿verdad? Bueno, precisamente es en los territorios, es en los cantones donde tienen que decidir. Aquí a la gente le gusta andar en bicicleta, no sé. Y estas cosas suceden a veces en diferentes zonas geográficas. Se desarrollan diferentes intereses, ¿verdad? La gente que vive ahí por el volcán Irazú, me imagino que tienen una mayor tendencia al ciclismo de montaña que la gente que vive en las llanuras de San Carlos, ¿verdad? Entonces, fortalecer estos comités cantonales para poder desde los territorios definir cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades y poder invertir los recursos de una mejor manera que lo que se logra desde la centralización, ¿verdad? Eso sí, entendiendo, creo que Gilberto lo mencionaba anteriormente, la importancia de promover, utilicemos un término de moda, las alianzas público-privadas. El sector privado tiene una gran participación en la ejecución de los programas de deporte en Costa Rica, desde el momento en que consideramos que las federaciones en realidad son entes privados. El Comité Olímpico Nacional es un ente privado, etcétera. No son del Estado, ¿verdad? Pero también empresas como la de Mauricio, ¿verdad? Que entrenan y promueven el atletismo y otras actividades de alto rendimiento, etcétera. No podemos excluir al sector privado, por el contrario, tenemos que utilizarlo porque ha demostrado ser bastante mejor desarrollando estos programas y dejar que desde el gobierno lo que se haga es definir la política pública. El otro día en la conversación sobre innovación, tecnología, hablábamos de que Costa Rica básicamente está desperdiciando talento
a raudales, ¿verdad? Está sucediendo lo mismo en deporte. Y dejo la pregunta un poco abierta para ir haciendo un poco de cierre de lo que nos estamos perdiendo por no tener una buena política en materia deportiva. Sí, la respuesta es sí. Hay muchísimas personas con habilidades innatas y superiores para el deporte que en algún momento de su vida han tenido que decidir o sigo entrenando o me pongo a estudiar, o sigo entrenando o me pongo a trabajar, o sigo entrenando o mi familia no come. Hay muchas personas en Costa Rica que han sufrido esa decisión, han debido tomar esa decisión. Yo quisiera un país donde la gente pueda tomar la decisión de vida que quiera, y que si hay una persona tiene la habilidad para despuntar en deporte y tener la genética, como decía Mauricio, o la habilidad o la disciplina y toda esta gran cantidad de elementos que construyen un deportista como tal, y tiene la decisión de dedicarse al deporte como un proyecto de vida, puede hacerlo y que tenga las condiciones para hacerlo. El problema es tener un sistema que trunque la decisión de vida de una persona, porque no hay condiciones, ni hay oportunidades, ni hay una cancha nivelada para efectos para utilizar el eufemismo, en donde pueda desarrollarse cabalmente. Sí, la respuesta es sí, se ha perdido y se siguen perdiendo. Y la gran cantidad de deportistas de nuestro país que han sobresalido, lo han hecho por sacrificios, lo han hecho porque tienen condiciones innatas, digamos, casi sobrehumanas en algunos casos, que han hecho que pongan la bandera de Costa Rica en los podios principales del mundo, cuando suben la bandera de nuestro país y suena el himno nacional. Y por eso empezaba diciendo que el deporte es la cenicienta del país, porque nadie vuelve a ver a los atletas cuando están haciendo sus sacrificios o cuando están tratando de generar los recursos necesarios para entrenarse y prepararse. Pero cuando se guindan la medalla al pecho, hay muchas fotos. Cuando se guindan la medalla al pecho y llegan al aeropuerto internacional Juan Santa María, hasta empresas privadas que nunca los apoyaron, les van a poner los muñecos y los monigotes para que salgan en las fotos porque saben que la prensa va a estar encima. ¿No hay justicia o no hay justicia en eso? Bueno, ahí habrá quien lo diga así, no, aprovechamiento, demás. Pero lo cierto del caso es que deben darse las condiciones necesarias para poder tener un sistema deportivo que no solamente esté pensando en el alto rendimiento, sino que también esté pensando en la salud, en la educación, en la masificación, en la formación, en los valores, en el mejoramiento de la calidad de la ciudadanía, en todas estas cosas. Mauricio, vos quieres aportar algo, ¿no? Sí, definitivamente hay talento. Me uno a las palabras de Gilberto, pero se necesita todo un programa estructurado desde el Estado y la empresa privada de detección del talento, que en esto tenemos una gran desventaja porque hay ventanas, por decirlo así, en el desarrollo. Entonces, por ejemplo, los niños, la velocidad, pues se puede trabajar toda la vida, pero hay una ventana. Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Entre los 7 y los 10 años donde se puede desarrollar. Entonces, todos estos niños que así sucede con la flexibilidad, con la coordinación, etcétera. Entonces, si nosotros nos perdimos esa ventana de desarrollo, igual podemos trabajarlos y mejorarlos, pero ya eso lo perdimos y ya no lo podemos echar para atrás. Entonces, sí se necesita definitivamente, hay talento, solo por ponerles un ejemplo, el limón se tiene la misma genética que en Jamaica, que en Bahamas, que en las Islas Caimán, cuna de grandes velocistas, campeones del mundo, campeones olímpicos. Entonces es necesario descentralizar, es también necesario tener un programa de detección temprana de talentos, de acompañamiento de esos talentos, para poder pues seguirle dando alegrías al país, y no solamente eso, sino que entender que el deporte es un medio, no solamente de movilización social, como lo decía Paula,
sino también inculca un montón de valores que después se llevan a la vida privada y a la vida de la comunidad. Eli, usted quería, tenía un par de preguntas por ahí, ¿verdad? Sí, yo quiero poner a Paula así como en el reflector y hacerle un par de preguntas. No, Paula, porque usted es una atleta activa todavía y bastante más joven que el promedio de este panel. Quiero descubrir la historia personal detrás de una atleta de alto rendimiento. ¿Qué te motivó a dedicarte a un deporte y sobre todo un deporte como el judo en Costa Rica? O sea, yo quisiera saber si hubo por ahí un profesor que de alguna manera te impulsó o había una tradición familiar o qué sé yo. Siempre me llama poderosamente la atención qué hace que las personas se dediquen a lo que sea que se dedican, porque creo que un principio fundamental de la filosofía liberal, lo estaba mencionando Gilberto por ahí, es que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida de acuerdo a sus decisiones, ¿verdad? Y efectivamente tenemos un país donde este tipo de proyectos de vida cuesta mucho desarrollarlos. Bueno, yo empecé judo porque mi papá es judoka, compañero de Gilberto de entrenamiento. Mi papá es judoka, entonces desde bastante pequeña siempre vi que él entrenaba judo, siempre fue parte de la vida de él. Y también empecé a entrenar cuando era pequeña, pues la verdad es que nunca ganaba, nunca ganaba y tampoco, o sea, yo lo hacía así como por recreativo, tampoco es que me encantaba, pero yo iba a entrenar. Con el tiempo le fui agarrando cariño al deporte, sobre todo al judo, que es un deporte pues súper complicado, que requiere muchísimos detalles y todo eso. Me acuerdo que mi primera competencia internacional estaba compitiendo y me lesioné, me desmonté un hombro y fue mi primera lesión. Y mi papá me dijo como, él se sentó a la par mía y me dijo, ¿usted está segura que usted quiere seguir haciendo deporte? ¿Que usted de verdad le gusta el judo? ¿Usted está segura de que esta va a ser su vida? Porque van a haber lesiones y van a haber pérdidas y van a haber decepciones. Y eso es parte de la vida de un atleta. Y yo me acuerdo que yo tenía el hielo aquí y le dije sí. Porque yo ese día que competí ahí internacionalmente por mi país, yo sentí como si el pecho se me abriera, como un orgullo de poder representar a mi país, de poder dar lo mejor. Yo siempre he pensado que afuera compito mejor, tal vez es por esa misma sensación de poder representarnos a todos. Y ahora a mí el judo me apasiona muchísimo, para mí es una gran parte de mi vida. Yo soy estudiante de la UCR, no sé, el que ha estudiado y sabe lo duro que es sacar una carrera, y si yo no hiciera judo probablemente iría mucho más adelantada en mi carrera. Entonces yo realmente hago judo porque a mí me gusta, yo me levanto temprano a entrenar porque a mí me gusta, porque me gusta ver sobre todo mi progreso, me gusta ver cómo voy superando retos personales, y yo siento que eso es lo bonito de algo como el deporte, que usted puede ver cómo usted mejora, usted puede ver cómo usted va cambiando, y que realmente, por ejemplo para mí, solo me ha traído cosas buenas. Y realmente lo llevo en mi corazón. ¿Tu hermano también practica el judo? Sí. Somos dos. Sí. Yo los he visto en el gimnasio entrenando, no judo, condición física, y me da vergüenza cuando están ellos ahí, yo no. Yo también. ¿Y cómo se llama? Y la otra pregunta, Paula. En una lucha entre los dos judocas que tenemos aquí, Gilberto y vos, ¿en cuántos segundos gana la pelea? No, o sea, la gana porque se retira uno. Sí, bueno. De una vez me cantan el anzuelo. Por no presentación. Sí. A los minutos ahí se retira por fallas técnicas. Sí, es. Ha estado muy ameno, Eli, no sé si quiere hacer como un cierre general.
pensamiento que se le haya quedado por ahí. No, a ver, agradecerles a ustedes por por este conversatorio, por supuesto, he aprendido montones. Sé que estamos trabajando en el Partido Liberal Progresista para elaborar una propuesta que permita el mejor desarrollo del deporte en Costa Rica desde una perspectiva liberal, ¿verdad? No queremos dirigismo, no queremos este otro montón de cosas. Y ciertamente, lo que hemos venido conversando sobre el enfoque y cómo fomentar mayor práctica del deporte, también por salud y también por recreación, para alejar a los jóvenes de las drogas, pero también eventualmente para poder detectar talento y desarrollarlo, me parece que es importantísimo. Yo hace unos años, hace ya más de 10 años, en algún momento, para un trabajo que tuve, hice una investigación sobre la inversión en el deporte de alto rendimiento. Y ahora no recuerdo las cifras, estaba buscándolas, pero ya uno cambió de computadora 7 veces en esos 10, 11 años. Pero recuerdo, y esto me causó mucho estupor y vergüenza, los atletas de alto rendimiento de Costa Rica eran, en aquel momento, y supongo que no ha cambiado gran cosa, los que menos apoyo recibían, apoyo financiero recibían de Centroamérica. Claro, comparándonos con Nicaragua, con Guatemala, con Honduras o El Salvador, los atletas costarricenses eran los que menos apoyo recibían, ¿verdad? Y al final de cuentas uno tiene claro que si no se invierte, no se obtienen resultados. Y más bien, como decía Gilberto, el talento del costarricense, el talento innato del costarricense es lo que ha permitido que muchos costarricenses descollen a nivel internacional. Pero si lo hiciéramos de una manera más ordenada, más orquestada, si se le diera ese papel preponderante al sector privado para poder desarrollarlo, creo que obtendríamos resultados maravillosos. Así que muchísimas gracias entonces, no solo por el conversatorio, sino por ese trabajo. En los próximos meses tendremos documentos más elaborados para dar a conocer a la población las propuestas específicas del Partido Liberal Progresista para la promoción del deporte y la salud. Y eso es. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la audiencia por su paciencia. Muchas gracias, Gilberto, Mauricio, Paula, Eli, y gracias a toda la gente que nos acompañó, y nos estaremos viendo en el próximo conversatorio. Hasta luego. Muchas gracias.